tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del curso previo de guadalupanismo. De recuerdo, a la semana que entra tendremos las cuatro sesiones con el doctor Brading, a lo largo de las cuales él nos dará su visión del fenómeno guadalupano. Me parece que a estas alturas ya estamos claros, no sé qué tan buena memoria podamos tener, yo creo que no mucha, pues ya estamos claros en el sentido de que la tradición guadalupana está compuesta de una multiplicidad de voces. Una de estas voces ha sido estudiada a profundidad por el doctor Brading, que estará con nosotros la semana que entra, que es la pronunciada, la dicha a lo largo de la historia, por una élite intelectual compuesta por un sector social que el doctor Brading da en llamar criollos, que son básicamente una élite letrada universitaria y sus herederos posteriores, que él identifica con la corriente liberal, política liberal del siglo XIX. Nosotros vamos a tratar de seguir ubicando el fenómeno de la tradición guadalupana en sus distintas voces. Nosotros el día de hoy vamos básicamente a explorar otras posibilidades más allá de lo pronunciado por esta élite liberal o esta élite criolla, para tener una visión amplia sobre el fenómeno, de suerte que podamos aprovechar al máximo lo que el doctor Brading tenga que decirnos aquí. La tradición guadalupana está compuesta, es una manifestación muy compleja y se ha expandido en diferentes direcciones hoy en día con una fuerza incontenible. Culturalmente podemos decir sin temor a equivocarnos que ha rebasado con mucho las fronteras nunca bien definidas del catolicismo. El catolicismo es una religión, si bien muy clara en su dogmática fundamental, no así sus fronteras exteriores, es muy elástica, es una religión muy elástica, una iglesia muy elástica también. De suerte que el guadalupanismo ha rebasado estas fronteras no siempre tan claras. Y por supuesto, ha rebasado ya con mucho la frontera misma del Estado Nacional, así por voluntad de la institución que es la Iglesia Católica Romana, pero sobre todo por la tradición misma que implica el guadalupanismo, ya ha rebasado las fronteras tan solo de México. La encontramos con fuerza en el sur de Estados Unidos, prácticamente en todos Estados Unidos. Todos estuvimos atentos a la noticia de hace poco, de un maratón que hubo de la frontera del Paso a Nueva York, de unos mexicanos con unos chicanos, para poner la primera piedra de lo que va a ser la Basílica a la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Nueva York. ¿Sí? Hasta allá llegó el asunto. Es una tradición, pues, que se está constantemente renovando y cuya expansión, por supuesto, ya alcanzó toda América Latina. Una manifestación cultural de tal magnitud no puede ser reducida solamente a una voz. Tenemos que escuchar muchas otras voces. Está la poesía, la pintura, la música, el teatro, la arquitectura, el cine. Se han desarrollado entre los hispanos, como decíamos, y entre los que han estudiado el fenómeno en Estados Unidos sobresalen algunos personajes, grandes intelectuales, académicos, universitarios, como Timothy Matovina, que ha estudiado el fenómeno guadalupano después de la anexión de los territorios mexicanos del 47 y cómo se va convirtiendo en un fenómeno que aglutina e identifica a distintos sectores hispanos hasta nuestros días, concretamente en la zona de Texas y San Antonio. Janet Rodríguez, que ha hecho un aporte muy significativo a los estudios guadalupanos, muy desde la perspectiva hispana en Estados Unidos o chicana. Ella ha estudiado el acceso al poder de las mujeres hispanas a través o bajo la influencia de la imagen guadalupana. Estudios muy de la tónica de los académicos norteamericanos, un estudio muy interesante. Virgilio Elizondo, que es un teólogo que ha hecho los estudios del impacto dentro de la comunidad norteamericana, ¿sí?, y las implicaciones teológicas que tiene el guadalupanismo o mariológicas que tiene el guadalupanismo. A mí a veces cuando leo a estos autores me recuerda mucho a esos criollos que nosotros estudiamos la clase pasada, la sesión pasada, ¿sí? Me recuerda mucho a esos criollos del siglo XVII y XVIII, que estaban en torno al culto de la Virgen de Guadalupe construyendo identidad. Bueno, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva teológica,
estos académicos norteamericanos también están construyendo identidad, la identidad hispana. Mencioné tres, pero hay muchos más, Mary O'Connor y muchos otros. También se han extendido los estudios de la Virgen de Guadalupe al arte. Puede ser que los historiadores del arte nos lleven la delantera a los demás historiadores y tratadistas. El arte es manifiesto, el arte se ve, se siente, se percibe. La historia del arte, concretamente en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, tienen variedad de estudios sobre la estética y las imágenes guadalupanas. Y aquí también se ha expandido a otras manifestaciones, otras voces, y concretamente uno de los aportes, desde mi punto de vista, más significativos de los últimos años, lo ha dado una profesora del TEC de Monterrey, de la preparatoria, María Cristina Camacho, quien escribió un libro que se llama La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que está aquí. Lo presumo porque es del TEC de Monterrey. ¿Sí? Aquí está Cristina, ¿sí? La saludamos. Publicado precisamente por Culturas Populares, en donde ella hace un estudio de la fiesta, ya no de lo que se escribió sobre la Virgen de Guadalupe, sino cómo se ha desarrollado la fiesta en torno a la Virgen de Guadalupe a lo largo de 500 años. Es un estudio muy significativo, obviamente Culturas Populares tenía que sacarlo, y es profesora del TEC de Monterrey. Y por el estilo tenemos otros estudios no menos interesantes. Uno de ellos en provincia de Montejano y Aguiñaga, de 1982, que se llama Santa María de Guadalupe en San Luis Potosí. Y Montejano, que es toda una personalidad, ¿sí? Aquí tenemos imágenes. Gracias. Es que aquí hay unas imágenes que podemos ver. Y Montejano, que es toda una autoridad en San Luis Potosí, todo un historiador, reconstruye en la tradición guadalupana en San Luis Potosí, pero lo hace más allá de las simples fuentes de una élite letrada. Se mete a la construcción de templos, de ermitas, desarrolla todo lo que es el culto popular, imágenes, desde el siglo XVII, en que llega el culto, 1648, hasta nuestros días. ¿Sí? Una de las voces, desde mi punto de vista, más interesantes y que ha sido parcialmente estudiada es la de los sermones. Nosotros hoy, en la segunda parte de nuestra sesión, vamos a estudiar esta voz, los sermones, concretamente en uno de los eventos más significativos de la tradición guadalupana, que es la coronación. Vamos a escuchar otras voces. El doctor Breding nos va a dar una presentación, seguramente muy interesante, de las implicaciones políticas en torno a la coronación de la Virgen. Nosotros vamos a tratar de meternos dentro del fenómeno y ver cómo fue posible que a través de este suceso histórico y escuchado en los sermones, la Virgen de Guadalupe fue actualizada a finales del siglo XIX como mito fundacional de una patria. ¿Bajo qué términos se logró esto? En diálogo con otras corrientes políticas, sobre todo, sonadamente, liberalismo. Estas dos corrientes que chocaron, que fue el catolicismo y el liberalismo, tienen un pequeño y muy importante diálogo a finales del siglo XIX. Y por supuesto atenderemos en un primer momento ahí donde nos quedamos la vez pasada, que es el Nican Mopoua, que es, según los expertos, y yo estaría de acuerdo con ellos, la primera voz, la voz fundacional, la voz a partir de la cual podemos explicar y empezar a estudiar el desarrollo de una tradición. Como suele suceder en los estudios históricos, esta voz del Nican Mopoua fue la última que se descubrió en el siglo XX. Bueno, después de este planteamiento vamos a aterrizar, pero antes quiero leerles unas cositas, si me permiten. Vamos a hacer un poquito de poesía. Un señor de nombre Joaquín Antonio Peñalosa se aventó la puntada de publicar en 4 tomos una antología, solamente una selección de poemas escritos en torno a la Virgen de Guadalupe. Y encontramos autores inesperados escribiendo poemas. Algunos de ellos son políticos, otros son devocionales, otros son simplemente admirativos, pero todos finalmente están aquí presentes. Vamos a leer tan solo algunos, ¿sí?, de lo que vendría siendo el siglo XIX y siglo XX. Pequeñas voces nada más para calentar el ambiente el día de hoy y poder nosotros desarrollarnos. Este es un soneto de 1821, recién ganada la independencia, y dice así:
Triste clamaba el infeliz indiano en la dura servidumbre confundido. Indiano es todo habitante de la Nueva España, quiero aclarar, no solo indígenas. Triste clamaba el infeliz indiano en dura servidumbre confundido, la cadena arrastrando que atrevido sobre su cuello echara el fiero hispano. Triste clamaba procurando en vano cobrar la libertad que había perdido, cuando en fuertes presiones oprimido no le podía valer favor humano. Mas como en Tepeyac está la fuente o manantial perenne de la clemencia, llega al santuario y dice reverente, «Dulce madre, no curas mi dolencia», y ella responde amorosamente, «Ya lo estás, pues te doy tu independencia». ¿Sí? Son rimas. Pasan los años, se consigue la independencia, y en plena intervención francesa, que fue una guerra terrible, dos liberales que no bien acababan de pelear la guerra de reforma, en plena intervención francesa, una guerrilla de 4 años, y dicho sea el comercial y vale la pena decirlo, normalmente la historiografía oficial nos dice que las presiones de Estados Unidos obligaron a que los franceses se retiraran de suelo mexicano en 1864-67 durante el Imperio Maximiliano. Nuevos estudios nos han demostrado que fue más bien la presión de las guerrillas nacionales, la presión de un pueblo que se organiza, lo que logró la derrota del ejército francés, que después se tuvo que retirar una vez que Napoleón se metió en problemas, Napoleón III. Y sobre esta escribe Ignacio Ramírez llamado el Nigromante, un hombre más comecuras que mi tío abuelo, y ya es decir mucho, ¿sí? Decía a la excelsa Virgen de Guadalupe, Ignacio Ramírez escribe, conteniendo el incendio y la matanza que a los aztecas míseros devora, te apareciste, celestial señora, como un iris de paz y de esperanza. Y cuando Hidalgo a combatir se lanza, te ha contemplado el pueblo que te adora, brillando en su bandera vencedora y bajo tu sonrisa el triunfo alcanza. Hoy en la patria se oscurece el día y sus hogares el furor enciende. Hoy por tercera vez sé nuestro faro. Hoy la demencia sanguinaria impía en tus altares mismos nos ofende. Hoy por tercera vez sé nuestro amparo. Y otro de los grandes liberales de la época, Guillermo Prieto, escribe en los mismos años, también frente a la intervención, lo siguiente. Sangre, terror, desolación, demencia invaden, virgen, el hermoso suelo donde bella, como iris de consuelo, sonrió al desventurado tu clemencia. Sangre humana salpica en tu presencia del sacrosanto altar el blanco velo, y hay quien debiendo mitigar el duelo quiera adunar a Dios con la violencia. Piedad para tus hijos, madre amante, ampara nuestra patria que rendida clama paz con acento agonizante. Y tú, la excelsa, la de luz vestida, alza, oh madre de Dios, alza triunfante la causa de los libres tan querida. Y ya pasada la guerra, la intervención francesa, una lira popular que se cantaba mucho en los pueblos, ya habiendo triunfado por encima del ejército francés, ya recobrando la independencia, hay una lira que a mí me encanta, dice lo siguiente. Subió Napoleón al cielo, Napoleón III por supuesto, subió Napoleón III al cielo solamente a suplicar lo dejaran dominar en americano suelo. Dios le dijo, ese es tu anhelo. Pues elige al que te cuadre. Y él dijo, México, padre. Mas Cristo le respondió, en ese no mando yo, ese es el reino de mi madre. Y pues por eso le fue y en la idem le pusieron. Bueno, no acaba en el siglo XIX este asunto. Sorprende en el siglo XX la poesía que se desarrolla. Y bueno, no vamos a leer todo. Por ejemplo, don Fernando Benítez, liberal, revolucionario, ¿sí? A mí me sorprendió de repente encontrarme con algunos poemas de Fernando Benítez. Celebran algunos desde la fe, otros desde la patria, otros desde la admiración. Pero lo importante es que este símbolo que hemos venido estudiando, este gran mito fundacional de la patria mexicana, se ve y se observa desde distintas perspectivas y dando pie a muy diferentes voces, ¿sí? Fernando Benítez, ¿sí? Bueno, está un poco largo y yo creo que el tiempo no nos va a dar. Nada más les leo el principio. Dice, madre mía, no sé nada de tu gloriosa historia.
No conozco las sabias opiniones de tus sagrados teólogos, pero sé que tu linda tez morena simboliza mi raza. Pero conozco de tus ojos de madre la tímida mirada bañada de ternura que cura las heridas y lava los pecados. Pero sé que tu manto tachonado es el único escudo de mi pueblo, el paño de sus lágrimas, el dulce talismán que lo consuela, la más preciada y refulgente joya bajo el cielo de América. Pero sé, madre mía, que has consolado siempre mis dolores, que has socorrido con tus regios dones mi atribulado hogar, que has dado de comer al inocente y que has sido el consuelo del ausente tu portentoso altar. Soy un herido de la luz de tus ojos, soy el curado por tus manos, por tus manitas pías, soy el desarrapado que sabe de tu inmensa ternura, de lo caliente de tu santo rezago, de las caricias celestiales que prodiga los dones a los desaventurados. No puedo darte nada, tú lo sabes. En pago de tus dones hubiera yo querido componer una estrofa azul y luminosa como el cielo, sonora y rumorosa como una tempestad de trinos, dulce como un reclamo sollozante, como una nota de clarín vibrante que tuviera las alas de palomas, de la oración piadosa y el dulcísimo aroma de la fragante rosa. Qué eufórica rimara mi encendida ternura, qué espléndida pintara mi gigantesca fe. Que tuviera la gracia que irradiara la Santa Teresa de Jesús y la encendida llama del vibrante reclamo de San Juan de la Cruz. No se cumplió mi anhelo. No puedo realizar mi bello sueño. Mi amor, mi fe, mi gratitud inmensa en un grito anheloso se compendian, en un vano suspiro se diluyen, en una ardiente lágrima se esfuman. Virgencita morena, recibe mi cantar, te lo ofrendo sin pena, como tus juegos te ofendió el como con sus juegos te ofrendó el juglar. Madre mía, no sé nada de tu gloriosa historia, no conozco las sabias opiniones de tus sagrados teólogos. Y ya para terminar esta brevísima antología de poemas, les voy a leer mi favorito, ¿sí? Este es de una señora María Emilia Peña. No sabemos quién fue, una señora ahí que le gustaba escribir poesía, pero me gusta porque da el tono mucho de lo que es una tradición independientemente del credo. Dice, para hablarte con el mismo lenguaje humilde y angustioso de tu pueblo, quiero tener el alma de rebozo, tan simple y tan sencilla como la flor de maravilla que a veces lleva el pobre a tus altares. Alma con aspereza de nopales y perfume de flores de romero. Quiero tener los ojos llenos del paisaje sublime de este suelo, para poder mirarte como te mira el indio que es, como tú, moreno. Quiero llegar a ti serenamente y cruzar de rodillas tu templo soberano, con el llanto en los ojos y la cera en la mano. Quiero dejar mi corazón pendiente de tus manos morenas que venero. Quiero, para que escuches mi ferviente ruego, tener toda la angustia de mi raza y la fe inquebrantable de Juan Diego. Son unas cuantas voces que podríamos enumerar y seguir con esto mucho, mucho más tiempo del que vamos a ocupar aquí. Pero regresemos a esa voz en que nos habíamos quedado pendientes, que era el Nican Mopoua. Vamos a dejar la poesía a un lado y vamos a regresar a la seriedad de la vida académica. Aquí donde se posa la verdad en las disquisiciones sabias de los académicos. Sabemos tan poquito de lo que pretendemos saber que a veces da ternura. Aquí ya un compañero dijo, sí, sí, cierto. Bueno, sí, sabemos demasiado poco, pero intentamos. Volvamos al Nican Mopoua. Vamos a ubicarnos otra vez ahí donde nos quedamos. Habíamos dicho que durante 500 años se va construyendo una tradición. Tratamos de reconstruir un poco la polifonía de voces siguiendo el camino de esta élite letrada e ilustrada. Y veíamos cómo se va ubicando en cada época, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el siglo XX, el fenómeno de la tradición de la Virgen de Guadalupe. Y vimos cómo es hasta el siglo XX que se descubre a plenitud el texto fundacional que es el Nican Mopoua. El Nican Mopoua tiene un problema. El texto original no se conoce. Lo que tenemos son copias posteriores de ese texto original. Entonces, ¿cómo sabemos que es el original? Bueno, hay toda una
técnica y una metodología que los historiadores conocen o conocemos que nos permite hacer este tipo de reconstrucciones. El Nicanopoua fue publicado por primera vez en 1640 por Luis Lasso de la Vega. En realidad él juntó dos textos. El Nicanopoua, que originariamente fue escrito, como se ha llegado al acuerdo, ¿sí?, fue escrito por el indio valeriano, el colegial de Santa Cruz de Tlatelolco, y luego un apéndice de una colección de milagros en torno a la, que había realizado la Virgen de Guadalupe a lo largo del siglo XVI, escrito por don Fernando de Alvis y Xochitl, uno de los últimos grandes colegiales de Santa Cruz de Tlatelolco, que había heredado los papeles de Valeriano. Él a su vez los hereda a Sigüenza y Góngora, Sigüenza Góngora a su vez a Boturini, y de Boturini se pasa al siglo XIX hasta nuestros días, el mismo cuerpo documental. Bueno, lo publica en 1649, le agrega varios párrafos en náhuatl para darle coherencia interna a los textos y los presenta como si él fuera el autor. No es propiamente un plagio. Probablemente nadie le hubiera puesto una deshonestidad académica por haber hecho esto, como a ustedes sí les hubieran puesto en caso de haberlo hecho. Era un poco la usanza de la época. Ahora, aún así, como el señor lo puso bajo su nombre, le llovieron a palos inmediatamente quienes conocían de esas tradiciones en la misma época. Concretamente, Becerra y Tanco y Sigüenza y Góngora, pues no lo acusan de plagio porque no era el tono, pero sí dan a entender, no dan a entender, lo dicen explícitamente, que ese texto no es de Luis Lasso de la Vega, que ese texto pertenece al indio valeriano y a Alvis y Xochitl, y van dando algunas pruebas de ello, mas no aparece nunca el original. Sigüenza y Góngora llega a jurar que él vio el original de puño y letra de Valeriano, pero que entre los ires y vineres de las bibliotecas no lo encuentra. Bueno, el siglo XX, este debate en torno a Nicanopoua, si era de Luis Lasso de la Vega o si era de Valeriano, todavía hasta la fecha se mantiene, tal y como nosotros indicamos. Hay algunos autores norteamericanos e inglés, en el caso de Brading, que siguen sosteniendo que pertenece a Luis Lasso de la Vega. Otros dicen que no pertenece a ellos, y es el siglo XX el que vino a aclararlo. ¿Cómo se sabe esto? A últimas fechas apareció, después de haber escrito David Brading su libro, apareció un estudio en torno a Nicanopoua que resume mucho de esto y hace un estudio muy profundo de una copia que apareció que pertenece a mediados del siglo XVI, 1550-1560, que es una versión, ¿sí?, copia probablemente del original del Nicanopoua, de estas manuscritas que se hacían, y que inequívocamente pertenece a esa época. Por el tipo de letra, por la forma en que se escribe, por el tipo de papel, es relativamente fácil saber a qué época pertenece un documento. Este documento lo estudió Miguel León Portilla, y bueno, existe una versión anterior a Luis Lasso de la Vega que narra la misma historia en los mismos términos. Luego entonces, la historia es muy anterior a 1649, y el Nicanopoua podemos fecharlo con relativa seguridad hacia mediados del siglo XVI. Bien, ¿qué es el Nicanopoua? Es la narración tal vez más completa que se conoce sobre la mariofanía del Tepeyac. Ha sido fechada por los especialistas de diversos signos alrededor de 1555-1560. Es considerado por lo mismo el suceso documento fundacional de una tradición. No es que el documento funde la tradición, sino que es el documento que nos permite, en sus contextos, explicar el nacimiento de una tradición. Por eso se llama entre historiadores suceso documento. Es un hecho concentrado en un solo documento. Su aparición, según lo hipotetiza Edmundo Gorman, se da en 1556 en el pleito entre, que reconstruimos la vez pasada, la sesión pasada, entre el arzobispo Montúfar y los franciscanos, cuando Montúfar dice: todos adoremos a la Virgen de Guadalupe, y los franciscanos dicen: no, porque es una idolatría. Se dan de golpes y aparece este texto como la versión indígena de una tradición. Por eso es una voz tan importante. ¿Sí? La copia más antigua que conocemos ahorita, el Nicanopoua, les decía yo, es de mediados del siglo XVI y se encuentra en Nueva York. Es muy frecuente que documentos muy importantes estén en Estados Unidos.
los cuidan bastante bien, ¿sí? Y presumiblemente, plausiblemente, se dice que perteneció a la colección de Boturini, toda vez que en la lista de documentos, en el catálogo de documentos guadalupanos, Boturini da cuenta de un documento que podría ser este precisamente, ¿sí? Un documento viejo, una copia de mediados del siglo XVI, y parece ser que es este. Bueno, ahora, parece ser que este documento no es el único ni el más antiguo que se conoce que da cuenta de la tradición guadalupana. Hay un poema llamado El pregón del Atabal, escrito entre 1541-1545 en Nahua, donde ya hace referencia a la devoción guadalupana. No, está un poco en polémica su naturaleza, pero podemos presumir que existe ahí. Y hay una relación primitiva, que Edmundo Gorman dijo que no era primitiva, que la habían hecho después, otros dicen que no. Como siempre, entre historiadores habrá polémica. El hecho es que también es de mediados del siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a mediados del siglo XVI, por diversa documentación y manifestaciones artísticas, sabemos que hay un culto en torno a Guadalupe. Y el documento que enuclea y explica ese culto es precisamente el Nican Mopoca, ¿sí? Escrito en esos términos. Bueno, lo han estudiado muchísimas personas, desde Primo Feliciano Velázquez, que es yo creo que el primero que lo hace en 1929, los intelectuales del siglo XVII como Becerra y Tanco ya lo estudiaban el texto, el siglo XX, por supuesto, lo ha hecho Javier Nogués, que tiene una colección de estudios guadalupanos, de documentos guadalupanos del siglo XVI, Miguel León Portilla recientemente en el año 2002. La han estudiado desde múltiples puntos de vista en los últimos 30 años, utilizando el método científico e histórico. ¿En qué consiste este método? Los historiadores tomamos un documento y para entender qué nos dice, no solamente lo leemos, porque normalmente no le creemos lo que nos dice. Los historiadores partimos del principio de que todo lo que diga un documento es falso hasta que se pruebe lo contrario. Entonces se somete a tortura el documento. No hay ningún defensor de derechos humanos de un documento, entonces lo podemos someter a tortura. Esta tortura consiste en cuestionarlo. ¿Qué le preguntamos al documento? ¿Qué dice en sí mismo? ¿Y en qué contexto fue realizado? Es lo que le llamamos la crítica interna y externa. Porque el principio metodológico de este análisis, ¿sí?, consiste en lo siguiente: nada puede ser explicado, ni la existencia de algo no puede ser explicada si no es en el contexto en el cual surgió. Somos seres históricos y nuestros contextos nos explican así como somos. Para que no se me hagan bolas, esto ustedes lo viven todos los días. Cuando se pelean con su mamá o con su papá, porque no les deja salir con el novio después de las 8 de la noche o después de las 10 de la noche, ustedes les dicen, pero mamá, qué anticuada eres. Y entonces ella les contesta siempre, es que en mis tiempos las cosas se hacían de otra manera. Hay una crítica histórica aquí, ella está asumiendo que su contexto es diferente al de ustedes. Las opiniones de su mamá y su papá se explican en función de su propio contexto. Esto llevado a método científico es el método histórico. Un texto no puede ser explicado más que en el contexto que le dio origen. Esto es lo que se ha hecho con el Nican Mopoca desde muchos puntos de vista. Se ha estudiado desde el punto de vista lingüístico y gramatical, paleográfico, es decir, los caracteres de las copias más antiguas que se conocen, semántico, teológico, dentro de los contextos náhuatl cristianos de mediados del siglo XVI, también el siglo XVII, contextos políticos, educativos y culturales que expliquen su existencia. La crítica ha identificado este texto como el producto más acabado de la manifestación cultural indocristiana, muy propia de mediados del siglo XVI. Es un texto en todo análogo a los producidos por el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, ¿sí?, y verosímilmente se da su autoría a don Antonio Valeriano. Yo sí creo que todos estos estudios esclarecen más allá de toda duda la naturaleza y el origen de este texto concretamente. Las interpretaciones en torno a Nican Mopoca son las que están a debate. Si es un texto teológico, si es un autosacramental, si es un cuentito bonito, si nada más lo escribieron en un día de ocio, si efectivamente contiene toda la teología prehispánica inserta en código cristiano, esto está a debate.
Yo espero que el debate dure por lo menos 500 años, porque el debate es lo que nutre unas tradiciones. Si no hay debate en torno a un acontecimiento, este acontecimiento se muere de inanición por falta de nutrimiento de ideas. El debate ayuda. Y el Nicomopoa va a estar a debate durante mucho tiempo, afortunadamente. Ahora, no todos están de acuerdo con que el Nicomopoa sea del siglo XVI y pertenezca a los indígenas. Quienes niegan este origen indígena ubican su aparición, como decía, en el siglo XVII y a su autor como Luis Lasso de la Vega en 1649. ¿Sí? En concreto son Lisa Sousa, James Lockhart, Stafford Poole y el propio doctor Brading. No sé ahorita qué opinen, porque los historiadores cambiamos de opinión cada día porque cada día vemos nuevos documentos. Esta es una ventaja de la ciencia histórica, siempre podemos decir, es que ya cambié de opinión, porque ya tengo otra evidencia. Pero básicamente lo que ellos afirman, ¿sí?, es que es un texto que no pertenece al siglo XVI, al siglo XVII, hacen algunos estudios lingüísticos, ¿sí?, si bien reconocen dentro del mismo estudio que el náhuatl en el cual está escrito reproduce las formas más elegantes del náhuatl clásico del siglo XVI. O sea, ellos mismos ubican el texto también de alguna forma en el siglo XVI. Un debate que con esto es más que suficiente. Ahora, dependiendo del punto de vista desde el cual se esté leyendo Nicomopoa, se interpreta de distinta manera. Una de las interpretaciones más en boga hoy en día es aquella que nos dice, y tal vez se quede fuera toda duda, de que se trata de un texto indígena cristiano, es decir, está escrito por indígenas ya cristianos de la primera generación, ¿sí? Si son los niños que ya fueron educados dentro de la religión católica y que son adultos a mediados del siglo, hacia 1560-1550, es decir, los colegiales de Santa Cruz de Tlatelolco. Y es un texto que incorpora, que cristianiza las antiguas categorías teológicas del México prehispánico. La forma en que se expresa y se presenta a la Virgen de Guadalupe en este texto lo hace a través de los mismos conceptos teológicos que utilizaban en el México prehispánico. Esto es una labor de síntesis teológica que no es nueva. En concreto, cuando se presenta a Juan Diego, ¿sí?, lo hace siempre en las categorías, ¿sí?, de estos textos. Les voy a leer concretamente el Nicomopoa como dice. Le dice a Juan Diego: sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador que cabe donde está todo, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí? Deseo vivamente que se erija aquí un templo, etcétera, etcétera, etcétera. Son las categorías con que la teología prehispánica definía al Dios dual, al Dios único, del cual se desprendían todas las demás divinidades. ¿Sí? Este es un ejemplo de varias cosas que suceden en el documento, de cómo se van incorporando a las categorías cristianas las antiguas categorías teológicas. Esto, con ser sorprendente, no es nuevo. La historia de la teología cristiana es la permanente adaptación de las categorías del Dios cristiano a categorías filosóficas no cristianas. San Pablo lo hace con los griegos, Santo Tomás en el siglo XIII lo hace con Aristóteles. Toda la filosofía aristotélica es utilizada como un aparato para expresar la teología medieval a través de Santo Tomás. San Agustín lo hace con Platón, ¿sí? Y constantemente a lo largo de la época se va haciendo de la misma manera. Entonces, estamos plausiblemente ante un documento que hace la traducción cultural del mundo prehispánico al mundo cristiano, del mundo prehispánico al mundo colonial, del mundo de la Náhuac al mundo de la Nueva España. Este hecho podría explicar en mucho el éxito de una devoción que nace en la Ciudad de México, particularmente favorecida por los mismos indígenas. Lo que la imagen hace con el iletrado, el documento lo hace con el que sabe leer y escribir. Podemos afirmar con bastante probabilidad que esto
fue transmitido por copias escritas en agua entre la población indígena, que entre la élite era, por supuesto, letrada. Que existía una tradición letrada en agua quedó probado fuera de toda duda gracias a los estudios de David Tavares para otro fenómeno, fenómeno de los textos de hechicería que los indígenas también escribían. Y hay una tradición letrada en lenguas indígenas por toda la Nueva España, es decir, era común entre los indígenas transmitir sus tradiciones religiosas y no religiosas por textos que copiaban de generación en generación, así como había una tradición oral. No debe sorprendernos. Recuerden que la nobleza indígena a lo largo de todo el periodo de la Nueva España, ¿sí?, era una nobleza en mucho letrada, sabía leer y escribir en español y en sus propias lenguas nativas. A ver si vamos desmitologizando ese asunto. Bueno, otro elemento que da mucha fuerza al Nican Mopohue, que nos permite explicar esto, es la forma en que se desarrolla la narración. No todos la conocen y la voy a repetir en tres minutos, en dos minutitos nada más. Acuérdense que es una narración en donde un indígena más igual, que se presenta siempre como el pobre, el desprotegido, utiliza los adjetivos de soy un pobre, escalerilla al viento, plumilla, ¿sí?, escalerilla de tabla, soy nada, ¿sí? Escucha la voz de una señora en el Cerro del Tepeyac, acude a ella y resulta que es la Madre de Dios, quien se presenta en las categorías que hemos dicho hace poco. En el evento, todo lo que rodea, en el Cerro del Tepeyac, todo lo que rodea a la Virgen se transforma en un paraíso terrenal, al grado que Juan Diego se pregunta, ¿dónde estaré? ¿Acaso en el cielo del cual hablaban mis mayores, los mayores prehispánicos? ¿Acaso estaré yo aquí? Y la respuesta que recibe María es, no, sí estás en el cielo, pero es el cielo cristiano, porque yo soy la madre de Jesucristo. Se hace una traducción cultural. Es una genialidad, mis amigos. ¿Sí? Se hace una traducción cultural. Ok, estamos ubicados ante un evento diferente, que sin embargo está retomando la misma tradición que viene desde antes, está reexplicando la tradición prehispánica. Frente a la Virgen de Guadalupe, el evento entonces es la manifestación de una especie de paraíso terrenal. Le da la misión de ir ante el obispo, decirle que le construya aquí un templo para adorar y dar todo, y lanza un proyecto, amor, compasión, auxilio y defensa. Como bien sabemos, la leyenda dice que se presenta, o la narración presenta, no lo pelan, por supuesto, no le hacen caso, lo tunden a palos, casi lo tunden a palos, lo sacan, él va muy triste, le dice a la Virgen, pues no me pelan, maestra, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces le dice a la Virgen, quiero que vayas tú, y Juan Diego le dice, pero ¿por qué yo, si yo no soy nadie? Que vayan los nobles, los principales. Y la Virgen le contesta, es preciso que vayas tú porque eres pobre, es preciso que vayas tú porque a ti nadie te hace caso, por eso quiero que seas tú. Esa es la respuesta que recibe según la leyenda. Si ustedes acaban de sufrir un proceso de conquista y escuchan que la madre de Jesucristo que están evangelizando los favorece a ustedes, pues como que le agarran simpatía, ¿no? Por lo menos, le agarran simpatía. Parece ser que esto sucede. Esto es en el terreno de la interpretación, vámonos con cuidado, ¿sí? Finalmente el evento se resuelve con el milagro de las rosas. Va Juan Diego a realizar el encargo de que decirle al obispo que otra vez, por favor, hazme caso, mira que aquí la señora quiere que le construya su templo. Se enferma el tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Se va corriendo por el doctor, se le vuelve a aparecer la Virgen. Juan Diego hace como que la Virgen le habla, como que no la oye. Le dice, ven acá, no te hagas onzo. Ven acá, le dice, vas a ir ahorita al Cerro del Tepeyac. Y mi tío se está muriendo, no te preocupes, tu tío ya se curó, ¿qué le mueves? Ya. Manifiesta su fe, sube, recoge las flores que están dándose en pleno invierno, toda esta descripción poética, va ante el obispo, se presenta al obispo, abre el manto y aparece la tilma pintada milagrosamente. Estamos en el terreno de la alegoría, estamos en el terreno no de un texto histórico que narra un acontecimiento, sino en la interpretación de un culto que se va dando ya con fuerza a mediados del siglo XVI. La polémica en torno a si esto es un evento liberador del indígena
o si es simplemente sumisión, si es una sustitución, esa está en marcha y ojalá siga por mucho tiempo. Lo que sí podemos sacar nosotros en claro de este texto es que la Virgen de Guadalupe adquiere ciertos atributos que serán constantes a lo largo de la historia y presentes en los poemas que les leí a principio de esta sesión. No se los leí nada más porque estaban bonitos, los leí porque tiene una razón de ser, además de que están bonitos, ¿sí? Tiene ciertos atributos que se van a repetir. Podríamos decir así, son las potencias del mito. Hay un mito fundacional y los mitos tienen una potencialidad de reproducirse a sí mismos y otorgar sentido a quienes acuden a este evento. Los atributos de la Virgen de Guadalupe, según el Nican Mopoua, y que veremos repetirse constantemente a lo largo de la historia, como vimos en la sesión pasada, son ser madre de Dios, ¿sí? De Jesucristo, si se quiere, para los cristianos, o simplemente de Dios. Es madre de Dios. Es madre de Juan Diego, que es un indio pobre, escalerilla de tablas, cuerda de cargador, plumilla al viento, y a través de Juan Diego tiene el atributo de ser madre de todos los moradores de esta tierra hoy México y de todos los que en ella creen. El tercer atributo que encontramos es que es una madre que regala amor, compasión, amor, compasión, auxilio y defensa, lo que constituye en realidad un proyecto vigente en todo momento. Y el evento trata de la relación íntima entre un indígena desprotegido y María, y la conversión de un obispo que representa una jerarquía social a favor de ese indígena haciendo caso a la Virgen. Son atributos fundamentales. Hipotetizo. Yo creo que sin este atributo de la conversión del poderoso a favor del pobre, difícilmente la Virgen de Guadalupe hubiera podido ser el estandarte de un movimiento de independencia. Difícilmente hubiera podido ser el estandarte de la lucha contra la intervención francesa. Muy difícilmente se hubiera escrito en esta lírica popular, ¿verdad?, de que Napoleón venía a pedir suelo americano, le dicen escoge, dice México, le dice no, porque ahí ya gobierna mi madre. Sin este atributo de favorecer al pobre para convertir una jerarquía, difícilmente hubiera sido el estandarte de Villa y de Zapata en la Revolución Mexicana. Tal vez no tendría la fuerza aglutinadora que tiene para los hispanos y mexicanos que migran al sur de Estados Unidos. Sin los atributos y las potencias de madre de todos, tampoco podría dar cobijo a todos los sectores sociales independientemente de su posición jerárquica en la sociedad. Es decir, da cobijo, amor, auxilio y defensa a todos a través del indígena. Son hipótesis. Tan solo mi interés en este momento es inquietar a todos ustedes en función de la trascendencia de un documento. De esto se puede debatir 500 años. O 1000 años. Si seguimos debatiendo en torno a las tragedias griegas que tienen nada más 2500 años, pues yo creo que nos podemos dar otros 2000 para debatir en torno a un documento que tiene 500. ¿Sí? Pero es posible debatir por la riqueza misma del discurso del documento. Bueno. ¿Dónde se encuentra el debate o dónde se encuentra en este momento los estudios en torno a la tradición de Guadalupe? Recuperado el documento, el suceso documento que da cuerpo a la tradición, el debate en este momento ya está resuelto en función de si fue milagro o no fue milagro. Ya llegaron al acuerdo que eso no es importante. Este es un aporte de los últimos 10 años. Académicamente, el debate académico en torno a la Virgen de Guadalupe no puede girar en torno a si es un evento milagroso o no. Ya se llegó al acuerdo entre especialistas, y bueno, ese es del terreno a la fe, ¿ok? Ya. La Iglesia ya dio su veredicto, la Iglesia canonizó a Juan Diego, sacralizó un mito fundacional, que esto es así impresionante, ¿no? Independientemente de que seamos creyentes o no, sacralizar el mito fundacional de una nación está pesado, y hay que tomarlo con calma, y hay que revisarlo con mucho cuidado todo lo que implica la sacralización de un mito fundacional, independientemente de que se crea o no en ese mito,
independientemente que se crea o no en ese milagro. Es un acontecimiento, ¿sí?, que debe ser estudiado con mucho detenimiento y muy puntualmente. No basta con decir, ay, es que qué barbaridad, no existió. Aguas. Los científicos sociales no podemos quedarnos en esa trivialidad. Tenemos que ir mucho más a profundidad en el estudio de los fenómenos. Entonces, ya esa parte de si fue milagro o no, ya quedó. Ahora, el acuerdo está en que constituye una tradición, tal vez la tradición cultural más trascendente de México y más allá de sus fronteras. El objeto de estudio ha cambiado. Durante 200 años el objeto de estudio fue si había sido un milagro o no, a partir del texto de 1793 de Juan Bautista Muñoz. Ahora el objeto de estudio es la tradición, ¿sí? Y esto es muy importante. El reto entonces que tenemos ahora frente a nosotros, los estudiosos y los académicos, y como ven esto da para todo, para estudiarlo en semántica, en lingüística, en historia, en todo lo que quieran, ¿sí? El reto que tenemos es estudiar la tradición en otras manifestaciones que no sean tan solo la élite letrada de una sociedad, ¿sí? Está bien estudiar esa élite letrada, pero tenemos que ir mucho más allá. Y es ahí donde empezamos la sesión de hoy, al arte, a la pintura, a la poesía, a la fiesta, como lo ha hecho Cristina, ¿sí?, y a muchas otras manifestaciones. No sé si pudiéramos rápidamente pasar ahí en Monterrey, si me escuchan, las seis imágenes o algunas de las imágenes que tenemos escanidas, se dice escanir, escaneadas. No sé si me escuchan en Monterrey, allá, producción, ¡hey! Pélenme. ¿Sí? A ver si pudiéramos verlas para hacer una rápida secuencia. Yo por lo menos ver en un minuto algunas imágenes en torno al arte y después nos clavamos en el asunto de la coronación. ¿Sale? Una, dos, tres. ¿Dónde están? Ah, es que yo no las estoy viendo. Bueno, aquí ya. Ahí tenemos un retablo de la Iglesia de las Mercedes de las Huertas en el Distrito Federal, de estilo barroco, muy del siglo XVIII. La siguiente sesión, la siguiente imagen, por favor. Las cuatro apariciones, ahí están. Cuatro apariciones, óleos sobre tela, firmados y fechados por Miguel Cabrera hacia 1752. Lo que narra el Nican Mopoua, y que tanto se debatió en su tiempo, ya están aquí. Ya, gracias, man. Si es que ahora ya nada más me oyen y no me ven, eso es bueno. Es mejor todavía. Bien, esto es muy común de la pintura del tiempo. Las cuatro principales apariciones, cuando se le aparece a Juan Diego, cuando recoge las rosas, cuando se descubre frente al obispo, que la tradición marca que fue Zumárraga, era muy común pintar a la Virgen de Guadalupe y en cuatro medallones laterales reproducir esta historia que es tradición. No quiere decir que todas estas pinturas inspiraran lo que hoy conocemos como el texto Nican Mopoua. Lo que quiere decir es que esta es la tradición que se aceptaba como verdad. La tercera, es que tarda 3-4 segundos en ir y venir la imagen. A ver, Dios Padre pintando a la Virgen de Guadalupe, aquí está. Este es bellísimo. La Trinidad pintando a la Virgen de Guadalupe. Lo que la imagen es, y este es el gran aporte de Brading, y yo quisiera que él nos hablara mucho de esto. Él propone estudiar la tradición en la teología de la imagen. La imagen explica, dice, plasma tradiciones. Aquí hay toda una teología. Dios Padre, ni más ni menos, Hijo y Espíritu Santo, pintan a la Virgen de Guadalupe y después la hacen descender en la yate. La siguiente imagen, por favor. San Miguel Arcángel vence al demonio. Ah, este es una de mis favoritas. San Miguel Arcángel, como recuerdan, es el que expulsó a Luzbel cuando éste se rebeló en el cielo contra Dios. Trae su estandarte de Guadalupe en su combate al demonio, ¿sí? Más adelante, no sé si lo alcanzamos a ver aquí, no. Hay un cuadro casi idéntico en donde en lugar de San Miguel Arcángel, este ya es obviamente el siglo XIX, es el cura Hidalgo con el mismo estandarte. ¿Eh? Son dos Migueles con un estandarte expulsando al mal. La siguiente, por favor.
Es una de mis imágenes favoritas. Trabajo plumario de finales del siglo XVIII. Esta es tradición estrictamente popular. El arte plumario era una de las grandes artes en México prehispánico que se siguió practicando solamente entre artesanos indígenas de manera muy limitada. Pintan la Virgen de Guadalupe con plumas. La siguiente, bordada a mano, este ya es del siglo XIX. No está fechada, no sabemos quién la hizo, pero bueno, vayan a casa de sus abuelitas y yo creo que van a encontrar como 20 de estos cuadritos, o a la de la abuelita de la abuelita, dense un paseo. Que no nos extrañe que cada taxi de esta famosa ciudad, lo mismo en Monterrey que en México, que en Guadalajara, en todos los lugares donde ahorita nos están viendo y oyendo, pues existen este tipo de altares. A ver si pudiéramos irnos hacia la imagen número 10, por favor. Llegamos, ahí es, no, es a 10 o a la siguiente, si podemos. A ver, la siguiente nada más, ahora sí que la que salga y le explicamos. Ahí está. Este es Miguel Cabrera, es probablemente el cuadro más famoso del siglo XVIII. Todas estas imágenes no nos las estamos pirateando, pertenecen al álbum del 450 aniversario, Las Apariciones de la Virgen de Guadalupe, y su uso para fines educativos está absoluto y totalmente permitido en el prólogo. O sea que no, aquí nadie está haciendo nada raro. Si eso, las deshonestidades académicas, bueno, no nos vayan a acusar de Luis Lasso de la Vega. Bueno, sí. Es uno de los cuadros más importantes y este es donde les decía yo de los medallones que narran la tradición. Entonces, sí podemos imaginar que llegaba la mamá con su hijito y la familia, no veían televisión, no hacían chat en las noches, se iban a ver cuadros a las iglesias, se ponían enfrente y entonces la mamá y el papá le empezaban a explicar a sus 20 hijos, porque entonces tenían muchos, ¿sí? Mira, mijito, ¿sí? Quiero que lo imaginen. Y así de generación en generación se iba reproduciendo una tradición. Esta es la parte que todavía los especialistas tenemos que estudiar. Todavía nos falta estudiar esto. Y desde mi punto de vista, esta es la parte sustancial. Una vez que hemos logrado esclarecer cómo las élites intelectuales desarrollaron, explicaron y debatieron en torno a una tradición, pues este es momento, ¿sí?, en que tenemos que entrar de lleno a estas tradiciones. Si regresamos la imagen, muchas gracias, ahí en Monterrey. Estaba más bonita la Virgen, ¿a poco no? Bueno, en fin, ni modo. ¿Todavía no? No, ya. Bueno. Vamos a estudiar nosotros ahorita, en esta media hora, 40 minutos que nos queda, una de las voces en torno a la Virgen de Guadalupe, que a mí me parecen más representativas y que nos van a ayudar a explicar dónde está la fuerza de esta tradición, ¿sí? Para eso vamos a estudiar los sermones de la coronación. Como ustedes saben, recuerdan y les platiqué la sesión pasada, en 1648, no, 1738, perdón, don Lorenzo Boturini tuvo la idea de coronar a la Virgen de Guadalupe por ser, sin lugar a dudas, decía él, la devoción más importante que se podía tener en la Nueva España y había que coronarla con permiso pontificio. Esto es un asunto que entra, como todo lo que es religioso, en el terreno de lo simbólico. Coronar una imagen, ¿sí?, es darle una categoría superior a todas las demás. Es aceptar la tradición como válida y trascendente dentro de un credo particular. No es nada más nombrar la reina, es constituirla canónicamente, darle una validez dentro de todas las devociones que pueden existir en una iglesia que tiene 2000 años. Pues eso le ocurrió a don Lorenzo Boturini, el virrey le llovió a palos, como les platiqué la vez pasada, la audiencia que estaba dominada por criollos, novohispanos, dijo, por supuesto que queremos la coronación. Se hacen todos los trámites, se escribe al rey, se escribe a Roma,
y el virrey no le gusta, se pelea con Boturini, le llueve a palos, lo toma prisionero y lo expulsa a la Nueva España, y el proyecto de la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe se pospone hasta el año de 1895. Ya para entonces se había peleado la independencia, se había elevado a culto oficial, había sido el estandarte contra la primera intervención francesa, contra la guerra de Estados Unidos, contra la segunda intervención francesa. La habían agarrado de estandarte unos y otros para darse en las narices todo el siglo XIX. Finalmente había llegado una nueva época, si recordamos la vez pasada. Una época de calma, en donde el liberalismo ya había hecho su propuesta. El Estado secularizado, moderno, liberal, se había separado de todo discurso religioso y había buscado crear su propio mito fundacional de la nación, del Estado nacional. Y había acudido para eso a uno de los antiguos predicados, también de la Nueva España, en torno a la raíz misma de México, que decía que México era la continuidad del antiguo imperio de Moctezuma. De hecho, cuando México se independiza en 1821, no lo hace como república. Si ustedes recuerdan, lo hace como imperio. Y el acta de independencia firmada por Iturbide y todos los demás dice explícitamente que México recupera la voz perdida durante 300 años, el imperio mexicano. ¿Cuál imperio mexicano? El de Moctezuma. Claro, esto no lo iban a decir los republicanos liberales de finales del siglo XIX, pero sí retoman uno de los elementos que es la raíz de México es el pasado glorioso prehispánico. Esa es la raíz de México. Lo que provocó el mundo colonial y el siglo XIX es el surgimiento de un pueblo nuevo de raíz indígena que es el México mestizo. Crean este gran mito unificador de la nación que es el México mestizo, que hoy le llamamos pluricultural y multiétnico, pero a final de cuentas le estamos dorando la misma píldora. Todas las manifestaciones culturales son mexicanas, luego entonces sí, hay una unidad básica entre toda esta pluralidad. Ese es básicamente el predicado del México mestizo, que después Vasconcelos en un alucine habla de la raza cósmica, como la unión de todas las tradiciones culturales en México. Yo ya empiezo a creer que es cierto, pero bueno, ese es otro asunto. Bien, frente a este gran predicado, la Iglesia, durante el mismo tiempo en donde se construye este Estado ya bajo el porfiriato, un Estado liberal, secularizado, laico, que crea su propio mito fundacional en el México prehispánico, en el pasado clásico indígena y en el México mestizo, la misma Iglesia, y más que la Iglesia, los católicos, que es mayoría, ¿sí?, se empiezan a reorganizar en un proceso de reforma muy profundo. Se organizan las parroquias, se organizan los obispados, se crean tres nuevos arzobispados, ¿sí?, uno en México, otro en Guadalajara, otro en Monterrey, los tres lugares más importantes de la República. Se empieza a gestar un movimiento hasta que esta organización religiosa, ¿sí?, da fruto y escogen para manifestar la reorganización de la Iglesia con un nuevo discurso, ¿sí?, coronar a la Virgen de Guadalupe. Se hace por aclamación y por petición lo mismo de fieles en las distintas diócesis que por promoción de los obispos. Es un movimiento de la catolicidad en su conjunto y existen los documentos que prueban esto, por supuesto, bajo el liderazgo de los obispos. Se desarrolla entonces todo un movimiento para aclamar y coronar a la Virgen de Guadalupe que se va a lograr en 1895. En el Inter hay varios pleitos. Siempre que va a pasar algo con la Virgen de Guadalupe hay pleitos, siempre. Que si van a canonizar a Juan Diego, llueven a palos, que no existió, que sí existió, que dónde está. ¿Por qué llueve el pleito? Porque es una tradición que está viva, ¿sí? Por eso llueve. Cuando ustedes todavía no nacían, bueno, algunos de los que están viendo sí ya habían nacido, no vamos a decir que todos están muy, muy chiquititos, ¿eh? Pero ustedes todavía no nacían, cuando se construyó la nueva Basílica de Guadalupe, esta grandotota, fue una polémica a nivel nacional, pero terrible, que para que la construyan, que si era bueno, que si era malo. Todo lo que sea Guadalupe va a causar polémica, porque la tradición está viva y las muchas voces se expresan en esto. Por eso en momentos como estos es importante echar la vista y escuchar otras voces. Hay un gran debate porque, como les explicaba yo la sesión pasada, se publica contra la voluntad de su autor este texto que decía que la Virgen de Guadalupe, la tradición, no tenía
documentos probatorios del siglo XVI, se arma toda la polémica, se escribe mucho, se remodela lo que hoy es la antigua basílica, que ya está abierta otra vez. Finalmente se logran poner de acuerdo todos los actores y van hacia la coronación. La coronación se organiza por todas las diócesis del país, entonces ya más de 20 o 30 diócesis, van de todos los rincones del país. Y se manifiesta algo que a veces es difícil captar, que es la pluralidad de manifestaciones dentro de la misma iglesia. A mí los ejemplos que más me encantan son, llegan los peregrinos de Puebla en trenes alquilados exprofeso para este asunto, ¿sí? Se baja toda la estructura eclesiástica organizada en corporaciones, el obispo al frente, viene liderados por un sacerdote, van todas las señoras adoradoras de la vela perpetua, las damas voluntarias, las damas no voluntarias, indígenas, de toda la organización de Puebla y en la misma manifestación de poderío hace Guadalajara. En contraste, los de Chiapas se tienen que venir a pie. Primero porque no había trenes que llegaran más que llegaban solo a Soconusco, pero venían de San Cristóbal, de San Cristóbal de las Casas, y se tienen que venir a pie. Los de Puebla llegan un día antes de la celebración, del día que les tocaba su celebración de aclamación a la coronación guadalupana. Los de Chiapas, como se tuvieron que venir a pie, el obispo hace 40 días en llegar, los peregrinos hacen 2 meses en llegar y llegan tarde, llegan 2 o 3 días después de la fecha que les tocaba. Contrastes, pluralidad de voces a final de cuentas. De entre todo lo que se dice, la coronación se organiza cada día, eran 12 días seguidos, y se iban a repartir entre las distintas diócesis de toda la República Mexicana y se iban a pronunciar una serie de sermones. Estos sermones son oro molido. Y son oro molido porque expresan una pluralidad de manifestaciones y de sentires en torno a un solo evento. Lejos de ser un discurso monolítico como pudiera esperarse, de una jerarquía que ha recuperado su presencia a nivel nacional, sí, se oyó feo, que ha recuperado su presencia a nivel nacional, lo que se va a manifestar es una gran pluralidad de propuestas en torno a la misma tradición y al mismo proyecto. Y no solamente se van a expresar dentro de la iglesia, se expresan fuera del ámbito religioso, como leeremos un poema republicano sobre la coronación de Guadalupe también. Esta pluralidad se ve en los sermones. ¿Por qué en el sermón? Imagínense un mundo en donde el cual no existe el teléfono. Apenas existe el telégrafo, no existe el teléfono, no existe la televisión, no existe el radio, no existe el Nintendo, no existe el Explorer, no existe el chat, no existe la computadora. Lo más revolucionado que existe es el linotipo. Y el linotipo es bastante lento. Solo existe la palabra impresa y la que se pronuncia. No hay otro medio de comunicación. Un mundo en el cual la mayor parte de la población es iletrada. No como hoy en día que somos analfabetas funcionales, pero sabemos leer y escribir. No, en realidad ahí no sabían leer y no sabían escribir. El medio de comunicación por excelencia es la palabra que se pronuncia. Por eso el siglo XIX, ¿sí?, da pie a un género literario que ha sido estudiado por Brian Conafton, no nos está viendo, pero lo saludo de todas maneras, que es el sermón cívico-religioso. El sermón, que es una manifestación de la oratoria sagrada desde hace muchísimo tiempo, es una pieza muy especial, porque pone en contacto tradiciones oficiales e intelectuales y populares. El sermón es una pieza de devoción y exaltación, es predicación y es enseñanza. A través del sermón, quien pronuncia el sermón explica una doctrina y un dogma, pero además hace un análisis social e histórico. Lo mismo encontramos en el sermón rigor analítico, pero también proyección de anhelos y deseos. Se funda en la doctrina y se ocupa de problemas concretos de la feligresía, ¿sí?, y de la iglesia. Es teología y eclesiología, pero también es discurso político, sociológico y filosófico, al mismo tiempo que sentida exhortación a salvaguardar devociones y tradiciones. Hoy en día el sermón sigue siendo no tan importante como antes, pero lo sigue siendo. Cada que hay un conflicto social, el domingo
los principales periódicos y medios de comunicación van a ver qué dice el obispo. Y luego lo publican en la noche. Porque en el sermón se explica, se dice, se analiza. ¿Sí? Se afirma un mensaje y se debate contra otros. Es un discurso totalmente intencionado. Se dice lo que el público quiere escuchar, pero también se induce nuevos pensamientos. Es por eso es muy rico. Y en el siglo XIX en particular, el sermón se convierte en una pieza cívica y religiosa, en discurso político. El debate político en el siglo XIX se desarrolla no solamente en los periódicos, como estudió Daniel Cosío Villegas, sino muchísimo y sobre todo en los sermones. Y eso lo estamos descubriendo hace 10 años a la fecha, no antes. Bueno, en la época en que se corona la Virgen de Guadalupe se pronuncian como 20 sermones, muchísimos, ¿sí? De estos sermones nosotros vamos a rescatar algunas voces, porque van a explicar el evento de la Virgen de Guadalupe y lo van a actualizar como mito fundacional de una patria, ¿sí? Y lo logran hacer por las potencias mismas que tiene la tradición, no nada más porque se les ocurrió. Créanme que si hubieran inventado a Mickey Mouse y lo hubieran querido elevar a mito fundacional de la patria, nadie les hubiera hecho caso, ¿sí? Sino porque aquí hay una tradición. Básicamente se van a predicar tres cosas. Es señora de la historia, madre mestiza y reina de México. Explicaremos en las mismas voces de los sermones esto. Bueno, estos 12 días de celebración, estos 9-12 días de celebraciones dan inicio el 3 de octubre de 1895. ¿Sí? Y empieza a predicar, el primer sermón lo va a predicar don Fortunio Hipólito Vera, quien a saber era en ese entonces el principal estudioso del guadalupanismo y había publicado la primera gran colección de documentos guadalupanos, valiosísimo para estudiar hoy en día ese fenómeno. ¿Sí? Y lo primero que empieza es defendiendo la autenticidad del milagro guadalupano, pero lo hace ahí donde los intelectuales lo han hecho a lo largo de este tiempo, ya no en la presencia o no de una documentación, sino lo hace en la presencia de una tradición. El discurso empieza a cambiar. Sutilmente, ya nadie se da cuenta, dicen, no es el documento lo que va a probar el milagro, sino que podemos probar la tradición desde el siglo XVI, y esto es lo más importante. Don José de Jesús Ortiz, al día siguiente o en otro día, dice lo siguiente en torno a la tradición, se está en el púlpito, se para y dice, la más firme de nuestras piadosas tradiciones, la que siempre resistió victoriosamente el examen de la crítica más apasionada, la tradición guadalupana cuenta hoy con la aprobación del ilustre pontífice, no menos sabio y eminente. Y si estos excelentes documentos se agregan a mayor abundamiento los estudios críticos llevados a cabo por los últimos años por hombres doctísimos, es decir, Hipólito Vera, en la historia patria y el testimonio unánime del episcopado, del clero y del pueblo, quienes claramente han expresado su sentir con motivo de las presentes fiestas. Ya no habrá en adelante para los que nos preciamos de verdaderos católicos sombra alguna que obscurezca la pureza de nuestra fe, porque es una tradición. Y la tradición la prueba este mismo orador en el documento más importante de la época, que es el estudio del liberal Ignacio Manuel Altamirano. De la tradición van a hacer aquí una reconstrucción a través de los sermones para transformarla en señora de la historia. Van a solucionar otro debate. A lo largo del siglo XIX los conservadores decían que el padre de la patria era Iturbide y los liberales decían que no, que era don Miguel Hidalgo y Costilla. Obviamente se habían peleado ellos y no iban a quedar de acuerdo en lo mismo. Pero nadie ponía en cuestión de que el mismo estandarte guadalupano había sido enarbolado por los dos, ¿sí?, ante el evento de la independencia en sus distintos movimientos. Lo que va a hacer en este momento es, en los sermones en torno a la coronación, transforman a Guadalupe en señora de la historia, recuperando como padre de la patria a Hidalgo. En el discurso hay una reconciliación y hay un diálogo. Hidalgo va a ser ahora el padre de la patria, ya no hay Iturbide, ¿sí? Y sigue, uno de los oradores dice, siguiendo el ejemplo de don Miguel Hidalgo y Costilla en forma tal, que no es y no puede ser buen mexicano ni amante de la historia quien no reconozca el poder de la que nos dio patria. Reniega de la causa el que no mira en su bandera protectora de la nación, desconociendo el hecho más sublime,
que registra en la historia de los pueblos, ¿sí? Ella es la que da una patria y el padre de la patria es don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? Y lo dicen claramente. Al grito del gran padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y a su poderosa empresa sintetizada en su gloriosa bandera guadalupana, respondieron de todos los puntos de nuestro suelo los nobles y valientes mexicanos en cuyos pechos alentaba una esperanza y cuyas almas suspiraban por lo grande y sublime que constituye la redención social de las naciones. ¡Viva Santa María de Guadalupe! Fue el lema del triunfo y el acento de la victoria del creyente pueblo mexicano. Pero ahí no acaban. No solamente se reconcilian con el padre de la patria Hidalgo y obviamente le ponen el estandarte guadalupano en la mano, cuál era la intención de una de las imágenes que finalmente no vimos. Va más allá. Don Luis Silva, un canónigo de Guadalajara, en su sermón cita a Montesquieu, uno de los creadores del liberalismo. Utilizan también el mismo discurso liberal para expresar la tradición guadalupana. Y dice don Luis Silva, al igual que Montesquieu, debemos entender que las costumbres forman las leyes y el orden público es el resultado de las aspiraciones populares. Va más allá y dice, toda forma de gobierno es buena, por lo tanto, ¿sí?, la republicana también lo es. Y vivimos en democracia y vivimos en república, fieles al principio de Montesquieu. Pero quien preside este orden social y es la señora de la historia de México es precisamente Santa María de Guadalupe. Hay un diálogo en estos sermones. Piensen ustedes y vamos a imaginarnos, tratar de escuchar un poco más allá cómo redundan estos sermones. Ya es discurso oficial Hidalgo padre de la patria. Si yo les preguntara ahorita, ¿alguien dudaría de esto? Nadie se atrevería a alzar la mano, yo tampoco. Hidalgo es el padre de la patria. Se ha conectado entonces tradición con historia. Una vez más, lo puede hacer. Y lo puede hacer porque Hidalgo tomó el estandarte. Si no lo hubiera tomado, pues no se hubiera podido hacer. Así de sencillo. Bueno, dan un paso más allá los sermones. No contentos con esto, los mismos oradores van a insistir en lo que a mi entender es el principal atributo de la tradición guadalupana, de la Virgen de Guadalupe, que es su maternidad. La Virgen de Guadalupe tiene fuerza no por ser una Virgen milagrosa. Si vamos a las tradiciones europeas como Lourdes, que es de reciente factura, tiene 150 años, es una Virgen taumaturga, es decir, es importante porque es milagrosa, porque cura. La Virgen de Guadalupe no es famosa por sus milagros, es famosa por su maternidad, porque da protección, auxilio y defensa. Cuando leemos los poemas, voces, sermones, en donde la tradición insiste en la guadalupana es en su maternidad. Estos sacerdotes que están interpretando una tradición van a insistir en esta maternidad y van a dar un paso más. Don Perfecto Amézquita de Tabasco insiste en la maternidad, en la relación original, y van a retomar entonces ¿a quién? A Juan Diego. ¿Se acuerdan del Nican Mopoegua como lo explicamos? Es tradición. Juan Diego es el primero de todos los mexicanos, van a decir, porque a él se le manifiesta la plena maternidad de la Virgen de Guadalupe. Y atrás de Juan Diego, pues venimos todos. Dice en el sermón, México afortunada, tú eres ese hijo mimado de María, allende los mares escuchó tus lloros, movióse a compasión de tu desgracia y vino a verte y se quedó contigo. Desde entonces la luz acrece en el bello horizonte de tu azulado cielo, la esperanza levanta tu abatida frente, la caridad se dilata para hacer de ti un pueblo de hermanos. La patria en sus conflictos, la nación en sus peligros, la iglesia en sus días de prueba, la ciudad en sus públicas calamidades convertían sus miradas de esperanza hacia este verdadero santuario, a este venerado santuario, desde donde, según promesa hecha a Juan Diego, se mostró siempre madre amante, tierna y compasiva protectora de los mexicanos. Ha cumplido su palabra, se ha mostrado madre de los mexicanos, siempre enjugó su llanto, escuchó sus clamores, hizo cesar las pestes, alejó las inundaciones y amparó a sus hijos muy amados en todas sus tribulaciones. Hasta ahí la tradición, cómo la reinterpretan y la adaptan, con una palabra muy sencilla,
dos naciones separadas por las aguas de un vasto y dilatado océano, y más que todo por sus creencias, sus costumbres, sus orígenes e idiomas, se unieron con vínculos sagrados tan estrechos que se funden y amalgaman formando una sola. México es Nueva España. La madre de México es la Virgen de Guadalupe. Ella es, en lo íntimo del corazón y en la historia, la madre del México mestizo. Señora de la historia por el cura Hidalgo, madre del México mestizo, factor de unidad según los mitos fundacionales del México liberal. La discordancia va en este punto. Para que Juan Diego sea el primer mexicano, se necesitaba que los que antes de Juan Diego pues no fueran mexicanos. El México prehispánico se ve con simpatía, pero siempre bajo la sombra de la idolatría. En esta parte no hay forma de llegar a un acuerdo. Lo que sí es importante es cómo se retoma el discurso. Tal vez el mito fundacional de la patria no es el México prehispánico, como predicaría el discurso liberal, sino el evento guadalupano. Pero después del evento guadalupano, es madre, al igual para liberales y católicos, de un México mestizo. Y es señora de la historia unida en el cura Miguel Hidalgo. Que hay un diálogo extraordinario. Pero hay algo más todavía en estos sermones. En esta época se da una transformación muy radical en el discurso católico. Estamos a finales del siglo XIX. Ya le pegaron los liberales de todo el mundo. Ya se separó la Iglesia del Estado. La Iglesia empieza a revisar su propio discurso y hay un debate mucho más importante en ese momento, que es el debate por la cuestión social. El anarquismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo social empiezan a aflorar y a llevar un discurso. El catolicismo voltea sus raíces teológicas y dice que aquí hay un discurso básicamente social que decir, y surge lo que se llama la doctrina social católica. Concretamente una encíclica muy importante del Papa León XIII, en donde afirma que el catolicismo es, antes que nada, una religión de vocación social, y que esa vocación social debe empezar ahí donde más se necesite, campesinos, obreros, si quieren verlo desde el punto de vista del discurso político, pues es el pleito por los pobres, ¿sí? Los liberales, los socialistas, los anarquistas, los comunistas, los católicos están peleando por esa gran base social creada en nuestro tiempo, que son los pobres. Esto visto desde el punto de vista político, desde el punto de vista teológico y religioso, tiene otros discursos que en este momento no nos son del todo importantes. Por eso es importante vincular en ese entonces lo que es el discurso social de la Iglesia con la Virgen de Guadalupe. Y lo van a hacer también en esta coronación. Y tal vez el principal vocero de esto, pues es precisamente don Atenógenes Silva, obispo de Colima, después arzobispo de Michoacán, ¿sí?, que fue uno de los principales portavoces de la doctrina social católica. Dicho en otros términos, era el Samuel Ruiz de su época, pues, ¿sí? Y con eso ya me entienden bastante, ¿sí? Al igual que Samuel Ruiz acabó con todas las simpatías por parte de la Iglesia y con todos el enojo por parte del Estado, pues de igual manera, don Atenógenes Silva al principio le llovieron a patadas y después gozó de simpatía, y él hace toda una interpretación y transforma a la Virgen de Guadalupe precisamente en la Reina de México. ¿Qué implica esa coronación? ¿Sí? La coronación implica lo siguiente, y cito a don Atenógenes Silva: Reina, oh madre, en todo, leyes, ciencias, artes, corazones, hogares y sociedades, póstrese México ante la Reina sublime para glorificarse. Santifique la madre querida a todos sus hijos para hacerlos eternamente felices con la plena contemplación de la verdad y posesión inamisible del divino amor. Y luego dice: entre nosotros el espíritu del venerable Zumárraga, de Fray Bartolomé de las Casas, de Pedro de Gante y de tantos otros para llevarla a la choza pajiza del indio, juntamente con el bendito pan del trabajo, el pan de la inteligencia que se llama fe, la ilustración y la cultura. Y termina don Atenógenes diciendo: oh señora de la América, reina de los ángeles y madre de los hombres,
emperatriz del Nuevo Mundo, lábaro y patrona de México, Virgen de Guadalupe, nosotros al coronarte con las rituales solemnidades de hoy, te reconocemos como quien eres y por lo que vales y significas, y como a tal te confesamos, aclamamos y juramos. Tú estás del todo ligada e identificada con los altos misterios de la fe y con las máximas del Evangelio, con la regeneración de la humanidad y con la libertad y civilización del mundo. Por el singular beneficio de tu descenso y aparición aquí en Tepeyac, convertido con esto en el cenáculo del Nuevo Mundo, y por esta prenda que nos dejaste de tu milagrosa imagen, eres el cimiento y la flámula, el pedestal y el coronamiento de nuestra historia y nación, de nuestra iglesia, de nuestra cultura, de nuestra independencia y de todas nuestras esperanzas en el tiempo y en la eternidad. La Virgen de Guadalupe debe ser entonces quien presida un nuevo orden social, ¿sí? Y es aquí donde empieza el conflicto. Bedding nos va a hablar de este conflicto que va a estallar precisamente en la cristiada. Es decir, hay una recuperación, hay una actualización de la Virgen de Guadalupe como mito fundacional de la patria, hay una empatía y una actualización en el discurso con los liberales, pero el proyecto social es otro. Lo que está proponiendo aquí la Iglesia, secundada por toda una feligresía, va a ser precisamente la necesidad de crear una muy poderosa feligresía que proponga un proyecto alternativo de nación, una nación, si bien republicana, altamente jerarquizada, si bien democrática, si bien republicana, debe estar liderada por el catolicismo. Y esto va a chocar de frente con el proyecto de un Estado secularizado. Y esto en mucho nos explica cuál es el conflicto durante la Revolución Mexicana entre estos dos proyectos. El ingrediente nuevo que tiene esto es que este es un proyecto que va a ser construido desde la feligresía. Por eso la cristiada es la culminación. Son feligreses organizados que contra el Consejo de los Obispos se levantan en armas para defender su proyecto de sociedad. ¿Sí? Se plantea entonces una actualización y un nuevo proyecto y por lo tanto un nuevo debate histórico en este asunto. Es un diálogo y es al mismo tiempo un debate. Ahora, hay otras voces dentro de esta coronación, voces que no provienen necesariamente ni de la jerarquía ni de la iglesia. Son voces republicanas, y con esto vamos a terminar el día de hoy para dar pie a preguntas que parece que hoy sí se dejaron sentir. Bueno. Conforme se va dando el fenómeno de la coronación, tres liberales escriben también unos poemillas sobre la coronación. Son tres poemas que a mí me encantan. En el primero de ellos escribe Juan Diego el poema. Y es una carta en donde lloroso le escribe Juan Diego a la Virgen de Guadalupe diciéndole que la van a coronar, que cómo puede aceptar que le pongan una corona imperial si ella es la madre de la República Mexicana, ¿no? Entonces, en un poema, por supuesto, contesta, dice, carta de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Voy a leer tan solo algunos fragmentos. A mí me encanta este poema, dice. Tepetac, 12 de octubre, que es el día en que se hizo la coronación. Mi querido hijo Juan Diego, he recibido tu carta que escribió Guillermo Prieto, ¿se acuerdan del poema que leímos? Bueno, la escribe Guillermo Prieto, y que mandó Gochicoa por un buzón del correo, y he quedado satisfecha al mirar tu ardiente celo, mi contestación te envío, que no quiero más enredos y es necesario que todos sepan al fin lo que pienso. No quiero en mi corona de oropel, ni hacer el triste papel de la loca de Miramar, o sea, Carlota, la esposa de Maximiliano. Quiero en mi modesto altar vivir al dulce calor de un pueblo que con amor en mí con placer venera aquella augusta bandera que empuñó el libertador, don Miguel Hidalgo. No está bien, no, que en mi frente una corona resista cuando batía la conquista sobre el campo insurgente. Yo aparecí de repente en estandarte de gloria y de dolores la historia aún me alumbra con sus luces y me recuerda las cruces donde encendí la victoria. Se rompieron a mis pies, frágiles como el cristal, la corona virreinal y la espada de Cortés, y ya del siglo a través quieren con mano profana volverme una soberana de cetro imperial de adema, cuando yo llevo por lema
ser virgen republicana. A mí las manos benditas de Hidalgo me sostuvieron y sobre mi frente dieron las llamadas de granaditas. Yo entre las turbas proscritas fui a compartir el baldón y acompañé en su prisión dando esperanza y consuelos a aquel gigante Morelos que mató la Inquisición. Floté sobre la bandera de Hidalgo en una tumba santa y aún mi sombra se levanta en la historia la primera. La América que dijera, si olvidando aquella historia y aquella brillante gloria, contemplara de repente como un baldón en mi frente una corona irrisoria. Que vayan a Miramar a darle a su soberana, no a la Virgen mexicana que no la quiere llevar. Pase la traición el mar y hallará mil cortesanas, que en las playas mexicanas, do la libertad impera, solo Padilla la espera o el Cerro de las Campanas. Padilla es donde fusilaron a Iturbide, el Cerro de las Campanas, bueno, se echaron a Maximiliano. Quieren ceñirme con saña, símbolo de monarquía, teniendo en la frente mía las rosas de la montaña. Qué ridícula patraña del monárquico interés. La diadema como es con su brillo y su grandeza, la desprecio en mi cabeza cuando la tengo a mis pies. Manda el Papa soberano que me la den, inexperto. Que la pida el rey Humberto que la perdió el Vaticano. Que busquen algún tirano que quieren un ensayo hacer. Que le ofrezcan el poder a un monarca de viva. Soy virgen de Pellac y reina no quiero ser. Virgen conservo el respeto de mi inspiración divina. No temo la guillotina en donde expiró Capeto. Seré siempre un amuleto, sirio que se consuma y vestida con la pluma del serafín que me adora. Seré la humilde señora del país de Moctezuma. Esa corona que brilla, ciñasela algún magnate, que yo estoy bien con mi ayate y en el templo de la villa. Déjenme casta y sencilla con mis dulces resplandores. Guarden los grandes señores esa corona y sus leyes para escarmiento de reyes y vergüenza de traidores. Soy la virgen que aletea sobre las lindas chinampas, la que vuela en mil estampas de la ciudad a la aldea. El pueblo en mí se recrea, soy su gozo y su alegría. En mi ventura fía que mi voz el cielo aplica. Yo soy la virgen chinaca, no quiero la monarquía. Leyó la carta a Juan Diego y la colocó en un sobre. Y como era pobre, el pobre se fue a la tiendita luego. Allí con ojos de fuego, que el tlachique mucho irrita, dijo con esa songuita que lleva siempre la mona, amo aquí en Quicurona con todo y la magrecita. ¿Sí? Este es el poema de, seguramente es de Guillermo Prieto. ¿Sí? Y ya para terminar, en pleno siglo XX, para que veamos esta gran diversidad, uno de los obispos más interesantes de América Latina, que fue Pedro Casaldáliga, bueno, no fue, todavía es. ¿Dónde estás, Casaldáliga? Aquí está, 2.46. Don Pedro Casaldáliga escribió un poema. Él tiene la particularidad de que se metió a la selva de Mato Grosso y fundó un obispado. Y el señor se la ha dedicado a enfrentar a los madereros y a los terratenientes de la zona y bueno, lleva como 20 intentos de asesinato, en fin. Y él escribe precisamente, don Pedro Casaldáliga, un romance guadalupano y con esto vamos a terminar y dice así. Señora de Guadalupe, patrona de estas Américas, por todos los indiecitos que viven muriendo ruega, y ruego gritando, madre. La sangre que se subleva es la sangre de tu hijo, derramada en esta tierra cañazos de injusticia y en la cruz de la miseria. Ya basta de procesiones mientras se caen las piernas, mientras nos faltan pinochas, te sobran todas las velas. Ponte la mano en la cara, carne de india morena, la tienes llena de esputos, de mocos y de vergüenza. La injusticia y el amor, ni la paz ni la violencia. Señora de Guadalupe, por aquellas rosas nuevas, por esas armas quemadas, por los muertos a la espera, por tantos vivos muriendo, salva a tu América. Yo estoy convencido que es una tradición y un evento cuyas voces son tantas que a los académicos necesariamente nos desborda y por eso nos da como para estudiar mucho. Bien. Podemos pasar a las preguntas, no sé si aquí en el auditorio hay alguna o damos pie a las que tenemos aquí. ¿Pasamos? Bueno. Total, me lo van a preguntar en clase, van a ver. Una pregunta de Emilia López, dice, doctor, ¿nos podría decir al respecto del ayate donde la imagen guadalupana quedó plasmada, si corresponde a la época de Juan Diego? ¡Ay!
No, no sé. Lo voy a sacar la vuelta de otra manera. ¿Sí? Sabemos que es de la época colonial, sabemos que es del siglo XVI, pero más allá no podemos afirmar. ¿Sí? Es decir, la hechura, si es tosca, es burda, obviamente durante un tiempo la tradición guadalupana, como vimos en la época de la Ilustración, siglo XVIII y parte del XIX, trató de convertir el ayate de Juan Diego en la prueba documental de la existencia del milagro. Conforme avanzan los años, esto ha quedado más en el terreno de la devoción que en el terreno de la documentación. ¿Qué sí podemos decir del ayate? Es del siglo XVI, sí. De factura ruda, sí es de factura ruda. Probablemente de las que usaban los indígenas en su tiempo como costales, no tanto como capa, es muy probable que así sea. Más allá, yo creo que nos tendríamos que meter al terreno de la fe. En el terreno de la fe, pues hay que irse con mucho tiento y mucho cuidado, ¿no? Yo creo que el acuerdo que hay ahorita en torno al debate guadalupano es muy claro. Vamos a la tradición. El milagro es un asunto de fe, ¿sí? Básicamente. Ya sé que no contesté, Emilia, pero bueno, había que sacar la vuelta de alguna manera. Perdón. Pregunta de Ernesto Díez Martínez. Ernesto pregunta. Doctor, ¿podría profundizar más en el papel de un personaje como Fray Servando Teresa de Mier, que a pesar de ser del bando insurgente era del bando antiaparicionista? ¿Por qué una figura como Teresa de Mier no tuvo al final tanta influencia en el debate guadalupano? Bueno, básicamente porque todo el mundo era guadalupanista en el tiempo de Fray Servando. Fray Servando fue admirado profundamente por su lucha por la independencia, pero le sacaron la vuelta a su antiguadalupanismo. Fray Servando tenía una tesis más interesante todavía. Él afirmaba, y por eso lo corriendo a la Nueva España, que en realidad la evangelización de la Nueva España había sucedido 1500 años antes de la conquista. Que en realidad Santo Tomás Apóstol había venido a evangelizar estas tierras. Este es un mito totalmente de la Nueva España, pero él le da una vuelta maravillosa. Dice: había venido a evangelizar estas tierras, ¿sí? El mismísimo Santo Tomás. Y entre las prendas que él traía era una pintura de la Virgen, ¿sí? María, para favorecer la evangelización, probablemente pintada, ¿sí? Por el mismo San Lucas. La tradición era que San Lucas pintaba a la Virgen María. Y se para un día en el púlpito en 1794 y se avienta el rollo diciendo, ¿verdad?, que estaba del todo probado que la imagen de la Virgen de Guadalupe no se había estampado al indio Juan Diego, sino que ésta la había traído Santo Tomás Quetzalcóatl 1500 años antes, que se había evangelizado este mundo y que después los indígenas habían apostasiado de la religión católica. Y que los unos cuantos sacerdotes fieles a la religión católica se habían escondido en las montañas y en una cueva habían escondido el ayate de la Virgen de Guadalupe. Y que al llegar los misioneros, felices por haberse reencontrado con los evangelizadores, volvieron a sacar, ¿sí?, el ayate, pero que en realidad se trataba de la casulla de Santo Tomás. Le llovieron a palos, pero por supuesto que le llovieron a palos a Fray Servando. Tiempo después, Fray Servando, yo creo que bastante enojado, se retira de esta hipótesis y nada más dice que la pre-evangelización sí fue cierta. Y trata de documentarla y tiene un tratado, escribe un tratado sobre la historia de la independencia y luego un tratado sobre la evangelización de Santo Tomás Quetzalcóatl. Y entonces es cuando ya niega que la Virgen de Guadalupe se haya aparecido, por eso no lo había negado desde el principio, en favor de la otra hipótesis de Santo Tomás Quetzalcóatl. Es un poco el papel de Fray Servando. Entonces, Fray Servando en su tiempo es muy querido por ser antimonárquico, por haber luchado como luchó por la independencia, pero sí le sacan un poco la vuelta a lo que entonces se llamaban las extravagancias de Fray Servando, ¿sí? Así decían en aquel entonces. Pero bueno, eso no quita un personaje genial y evidentemente su antiaparicionismo pues no va a florecer. ¿Quieres preguntar? Pero fuerte para que sí oiga. Para acá desde la capitalización de Juan Diego, o sigue siendo el mismo, o no sé, o ha
Dice un viejo dicho, Roma locuta causa finita. Roma ya dijo, el debate se acabó. Yo creo que la canonización de Juan Diego es el último paso para terminar con un debate que no lleva a ningún lugar, que es el debate entre aparicionistas contra antiaparicionistas, que dicho sea de paso, es un debate sostenido normalmente solo entre católicos. ¿Sí? Obviamente los no católicos no le entran al debate, para él simplemente no existió tal milagro. Es el debate en torno a la autenticidad del milagro. Una vez que esto ha quedado ya canonizado, una vez que esto ha quedado saldado en esos términos, Roma locuta causa finita, ese debate está terminado. Afortunadamente, porque entonces se abre el otro, ya se da pie pleno al otro. Lo importante en los estudios en torno a Guadalupe es la tradición, y ese es en el momento en el que estamos aquí. Más bien, un debate culminó, religiosamente ha sido canonizado, ya no hay debate ahí que sostener. El debate hay que sostenerlo ahora en términos de la importancia y trascendencia de una tradición, y desde mi punto de vista, estudiarlo a través de su multiplicidad de voces. ¿Sí? Más preguntas. Aquí tenemos, ¿hay de aquí en el auditorio hay alguna? Sí. ¿Se puede tomar como un dogma de fe? ¿Porque la iglesia lo tomó como un dogma de fe? No, no es dogma de fe. Aquí, qué bueno que haces la pregunta. Es casi comercial, ¿no? La creencia en el milagro guadalupano no es un dogma de fe. En otras palabras, ¿se puede ser católico y negar el milagro guadalupano? Sí, sí se puede ser católico y negar el milagro guadalupano. No es un dogma de fe. ¿Sí? Es lo que se conoce, pertenece al mundo de las creencias profundas. ¿Sí? La opinión de la Iglesia es que por la canonización de Juan Diego se considera un milagro auténtico, pero puedes creer o no en él. Ese es otro debate. Y ya es un debate muy interno de la Iglesia. Por eso, en términos académicos, la canonización sella el debate. Académicamente ya no hay para dónde caminar por ahí. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí. Hay un debate. Ah, el micrófono, que no se oye. Ahí va, ¿ya? ¿Se oye? No, el otro. ¿Ya se oye? No. A ver el otro. Katia. Tres, por si no te bastaba uno. ¿Ya se oye? Ya se oye, ¿ya? Sí. Sí, por ejemplo, en el debate de por el indio, se debate de si es persona, si es ser humano o no es ser humano. ¿No hubo un debate en el mismo clero o entre los intelectuales de la época por el color de la Virgen, por aceptarla como una imagen teológica? No, al contrario. Al contrario. ¿No hubo una rivalidad entre ellos? Para nada. Yo estoy convencido que una de las grandes fuerzas, uno de los elementos que le dio totalmente fuerza a la tradición guadalupana es que era una aparición, se concebía como una aparición de la Nueva España. Y la autenticidad de esa aparición también estaba en el color que había tomado la Virgen, que era morena. ¿Sí? Se está creando un mito fundacional a lo largo de muchos años. La morenez de la Virgen, ¿sí?, precisamente viene a reforzar la imagen guadalupana, no a contradecirla. Sobre todo porque los grandes defensores del indígena son precisamente los religiosos, ¿sí?, sacerdotes del clero secular y regular, son los que enarbolan la causa a favor de la plena humanidad del indígena. Si además ya en el siglo XVII o en el siglo XVI, que es lo que ve Montúfar precisamente en 1556, aquí dicen que se aparece milagrosamente y es morena ya un indígena, ya la hice, me tengo que montar el carrito y se acabó el problema. Ya tengo ganada canónicamente o religiosamente el debate. Y es lo que precisamente es lo que hace Montúfar. Se sube y gana el debate. La morenez ayuda, no va en contra. Bien, ¿alguna más de aquí o pasamos a las de acá? A ver, aquí hay unas dudas de Lilia Venegas, de Campus Cuernavaca. A ver, Lilia. Uy, espérame. No sé, creo que no nos va a dar tiempo para mucho más producción, ¿verdad? Dice, felicidades por la exposición, muy clara e interesante. Una duda. O sea, primero la flor, luego la maceta. Una duda. Mencionó la importancia de la consagración de un mito fundacional con la santificación de Juan Diego. Más tarde se refirió a otro mito fundacional, el de la continuación de México con el Imperio Azteca. Dos mitos fundacionales contradictorios, incompatibles, en disputa. Ah, muy buena pregunta. Un discurso identitario no tiene que ser unívoco.
De hecho, el gran fracaso del discurso oficial del Estado es el pretender meter una diversidad, que es la identidad, en un solo discurso unitario expresado ideológicamente. Quienes intentaron esto en el siglo XX fracasaron. Concretamente, 6 minutos y salimos, sale. O me matan, ya no sé, le hizo así, ya. ¿Salimos o me muero? Salimos. Ah, bueno, está bien, que me corren. Bueno, precisamente quienes lo intentaron, por ejemplo, los estados totalitarios de corte fascista o comunista, pretendían imponer un solo discurso, una sola historia, como única explicación de la existencia de esa realidad social. La realidad los desbordaba. Lo mismo sucedió en México con la historia oficial, que pretendían un solo discurso para una sola nación, en una sola realidad. Se desbordó. Precisamente, el hecho de que existan distintos elementos de identidad es lo que le da riqueza a una tradición. Yo diría aquí, lejos de ser incompatibles, de estar en disputa, son dos voces de lo mismo. Por eso no es incompatible decir el pasado glorioso del México prehispánico es el mito fundacional de la patria. No importa, ese pasado glorioso puede ser canónicamente sacralizado en la imagen de un indígena, Juan Diego. Que a ese México prehispánico Dios le da el sí en la figura de la Virgen María, Madre de Dios, a ellos se les aparece y los nombra a sus hijos favoritos. Podríamos construir un discurso alterno y decir, no, así son contradictorios porque uno es secularizado y otro es religioso. Pero por eso la tradición es un debate y por eso es tan rico. Quiero insistir en esto. El que haya diversidad de voces dentro de una sola tradición, lejos de ser contradictorio, es la fuerza y su potencia a lo largo de la historia. Permite muchos discursos dentro de un factor unitario. Lo mismo con esto de la identidad de la nación. No hay en ese sentido mayor contradicción. Tenemos una pregunta más. Si quieren, la dejamos en el auditorio o la pasamos aquí a la participación de otros lados. Una, dos, tres, alcen la mano o bájenla para siempre. Una aportación del Campus Laguna. ¿O alguien tenía aquí un comentario? No, ok. Rostro de Juan Diego, aquí está, perdón, Reinaldo Girón, Campus Chihuahua. A mí se me hace que no vino la sesión pasada, por eso va a decir. Ah, no, sí, dice, de acuerdo a su plática pasada, ya. De acuerdo a su plática pasada, podemos pensar que el rostro de Juan Diego es hipotético, moreno para identificarlo con el indio y barbado para la raza española. Sí, sí es un rostro hipotético, pero además nadie ha pretendido decir lo contrario. Se retoma ese rostro porque es la pintura más antigua que se conoce de Juan Diego. ¿Sí? ¿A poco creen que las pinturas sobre los apóstoles reproducen la imagen real de los apóstoles? Pues no, ni las de Jesucristo ni las de la Virgen. Son alegorías de un tiempo. Esos son los cuadros de estos personajes de la historia. Nadie sabe cómo fue Juan Diego. Paradójicamente, por eso, tiene la fuerza que tiene. Unos lo prefirieron así, identificado como un hombre mestizo. Otros lo prefieren como el indígena viejito, que apenas si puede con su alma, todo ajado, con 3 pelitos aquí. Otros lo prefieren como un joven robusto. Digo, dense una vuelta por la Villa de Guadalupe, vayan a la antigua basílica y vean ahí el monumento que existe. Digo, podía haber sido Miss Universo, Mister Universo, perdón. Está trabado el amigo, está muy fuerte. Es decir, una vez más, las imágenes también son voces. Y por lo tanto podemos leer palabras de una tradición en esas imágenes. Bien, como ven, no es posible realizar una conclusión sino una invitación. Es un evento cultural en este país y más allá de sus fronteras la tradición de la Virgen de Guadalupe. Y tenemos que aprender a escucharla en muchas voces. La próxima semana, en 4 sesiones, vamos a escuchar los estudios en torno a una de esas voces, la de una élite letrada que nos va a presentar el doctor David Braden. Ya 2 minutos. Me va a presentar el doctor David Braden. Vamos a escucharlo con atención. Vamos a cuestionar también porque la academia vive del debate. Nadie puede quedarse con una sola idea. Atendamos, pues, a una multiplicidad de voces
de uno de los eventos más importantes de nuestra historia, como es la tradición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y nos vemos la semana que viene.